Hola queridos amigos de Clubes del Mundo. Hoy nos vamos a Inglaterra, para analizar más a fondo al histórico Wolverhampton Wanderers Football Club, también comúnmente conocido como Wolves. Los Wolves, son un club de fútbol profesional inglés, que representa a la ciudad de Wolverhampton, situada en la región de los West Midlands. El Molineux Stadium, es la casa deportiva del Wolverhampton Wanderers Football Club. Tiene una capacidad para más de 32.000 espectadores. El estadio fue construido en 1889 y remodelado en 1993. La última remodelación se realizó en el 2012. Actualmente juega la Premier League, la máxima división de fútbol inglés, tras ascender el 6 de mayo de 2018 de la Football League Championship. Históricamente, los Lobos han tenido una gran influencia, sobre todo por ser miembros fundadores de la Football League, así como de haber inspirado con unos partidos amistosos internacionales, a la fundación de la Liga de Campeones de la UEFA en 1955. El club fue fundado en 1877. En 1893 el equipo gana su primera copa inglesa de su historia, al vencer por 1-0 al Everton en la final. Hasta la fecha los Lobos, han jugado 8 finales de copa, de las cuales ganaron 4. Se convirtió en uno de los principales clubes de Inglaterra, bajo la dirección del exjugador Stan Cullis, después de la Segunda Guerra Mundial. En 1954 el equipo gana su primera liga en primera división. Después de disputar 2 partidos amistosos en los 50, ante el Spartak de Moscú de la Unión Soviética, y el Honved Budapest de Hungría, le incitó a los periodistas del diario deportivo francés El Equipe, a elaborar el diseño y presentar el proyecto para fundar la Copa de Europa a la UEFA en 1955. En esa época, fue considerado por los medios ingleses, como el mejor club del mundo. Llegó a ganar la liga inglesa en 3 ocasiones en la década de los 50, y en 1960, gana en su 4ª, y hasta ahora última Copa de Inglaterra. Bajo la dirección de Bill Gurry, llegaron a la final primer torneo de la Copa de la UEFA en 1972, perdiendo la final europea contra el Tottenham Hotspur, por el resultado general de 2-3 a doble partido. En 1974 y 1980, el equipo gana 2 copas de la liga, que adornan sus vitrinas, merced a sendas victorias sobre Manchester City, y sobre el entonces todopoderoso Nottingham Forest. Sin embargo, la mala gestión financiera en la década de 1980 provocó 3 descensos consecutivos, hasta llegar a la cuarta división en 1986. Después de varios años jugando entre la Premier League, y la Football League Championship, entre 2003 y 2009. El equipo de los Lobos, conformado por grandes valores como Dwayne Hennessey, Jamie Barra, Matt Jarvis, Stephen Ward, entre otros, logra en abril de 2009, el regreso a la élite 5 años después, tras su victoria ante el Queen's Park Rangers. Una semana después, el 25 de abril de 2009 el equipo logra su tercer título de Liga en Championship, la segunda división del fútbol inglés, logrando así el ansiado ascenso a la Premier League. En 2012 desciende a la segunda división, para luego terminar jugando en la Football League One, la tercera competición en el sistema de ligas de fútbol de Inglaterra. En 2014, el club consiguió quedar en primera posición de la Liga One, consiguiendo ascender a la Football League Championship. Después de 6 temporadas de ausencia, regresa a la Premier League para la temporada 2018-19, tras haberse coronado como campeón de la Championship de 2018. Billy Wright fue un jugador excepcional y leyenda de los Lobos. Fue el primer jugador de la historia, en alcanzar las 100 internacionalidades con Inglaterra. Fue declarado mejor jugador de Inglaterra en 1952, y ostentó la capitanía de la selección en 90 partidos. En el Molineux Stadium se puede contemplar una estatua de bronce en su honor. Los Lobos, son el único club que ha ganado 5 campeonatos diferentes, de las ligas de fútbol de Inglaterra. Concretamente ganó el título en la primera, la segunda, la tercera división, y la tercera división del norte, y la cuarta división. También, es el único club inglés, que cuenta con la Copa de Inglaterra, luego la Copa de la Liga, y el trofeo de la Liga de Fútbol, ganando así, los 3 trofeos más prestigiosos del fútbol inglés. La mayor rivalidad de los Lobos,
es la que tiene con el West Bromwich Albion. También mantiene rivalidades históricas con el Aston Villa y el Birmingham City. Desde 1991, el club inició un programa de apoyo social y deportivo en la región, llamado Galway's Community Trust. El programa apoya sobre todo a los jóvenes, y personas con discapacidad, entre otros colectivos sociales. En muchos sentidos, el Wolverhampton Wanderers, es una impresionante institución deportiva, con una gran historia que lo avala. ¿Te ha gustado el video? Si es así, puedes suscribirte a Clubes del Mundo, para recibir las últimas actualizaciones y nuevos videos del canal. También puedes apoyar con una donación, para premiar el trabajo y esfuerzo que realizamos en Clubes del Mundo. El botón de donación lo encuentras en la cabecera del canal, en la parte superior derecha, o en el texto de descripción del video. Cada club tiene una interesante historia que contar, y en Clubes del Mundo os la contamos.